¿Qué va? Gracias de nuevo por el tiempo. ¿Y qué tiene Rayadas con los penales? Ha definido muchísimas finales en penales y ahora se les dio en ese triunfo 5. Sí, yo me voy un poquito más atrás, que tienen las Rayadas que no dejan de luchar aun cuando las cosas parecen adversas, cuando la mayoría de las veces nos ponen en un papel como de víctimas y como que eso a ellas las empodera, o sea, como les hace sentir que pueden más, que van a demostrar más. Hoy venimos a conquistar una de las cosas que quizás en papel sonaban muy difíciles, pero que ellas lo hicieron posible, no solamente reponiéndose de ir perdiendo en el minuto casi 4 que nos meten el gol, vuelven a meter el otro gol y ahí hay un envión anímico que resurge el equipo, incluso hay momentos donde hay buena posesión del balón, en fin, y después los penales. Creo que hay una consecución de trabajo en equipo, de convencimiento, de un montón de cosas que este equipo tiene como ADN. Este es el ADN de las Rayadas, esta es. No es solo los penales, sino es cómo no dejan de luchar ante todas las adversidades y cómo ellas creen en lo que han construido, que es pues una historia y un legado para, pues ahora sí, para ellas mismas y para las futuras jugadoras.